Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Detrás de la Mañanera, una mañanera cortita, pero sustanciosa. Yo le decía al señor productor, cada que veo al presidente López Obrador hacer uno que otro chascarrillo, como hoy comenzó con el secretario de Salud, con Alcocer, como volteándolo y diciéndole, te vas a vacunar, ¿verdad? Me agrada tener un presidente así, lo comparo sin querer con Enrique Peña Nieto, que quería ser chistoso y la neta no le salía. En vez de que nos riéramos con él, nos reíamos de él, para empezar de su copete. Entonces, bueno, si bien es cierto que no hay que reírse de los presidentes, creo que es muy agradable tener a aquellos que intentan alegrarnos o al menos hacer un poquito más amenas las mañanas en estas conferencias de prensa que de por sí para algunos son tediosas. No falta el que no la quiere ver, pero la ve. Ahí tienen a Felipe Calderón, dice que no quiere ver las mañaneras y hasta hizo un llamado para no verlas, pero ¿cómo les hace caso? El presidente Andrés Manuel López Obrador dice algo en la mañanera sobre Calderón o sobre García Luna o sobre lo que sea, y Felipe Calderón ahí está hablando del tema. Indudablemente estas conferencias de prensa, yo sé que la realidad les molestan porque no se les ocurrieron hacerlas a ellos o porque más bien no se atrevieron a someterse a tal nivel de escrutinio ante la prensa todos los días. Muchas veces hasta pienso que es porque no se querían levantar temprano. Bueno, qué sé yo, ahí teníamos a estos expresidentes y a sus grupos queriendo hacer complot contra una de las conferencias más importantes en México y el mundo. El presidente López Obrador tampoco es como que esté innovando en el asunto. Ahí tienen las conferencias de prensa en Estados Unidos, que si bien no va Biden todos los días, hay alguien del equipo de prensa que está informando todos los días lo que está pasando en Estados Unidos y responder preguntas a los medios de comunicación. Entonces quizás lo innovador aquí es que sea el presidente el que informe, y hay otros países que lo han hecho, como muy a su estilo. Tenemos el caso de Colombia, que cree que es un programa de televisión. Venezuela también andan por el estilo. Pero el asunto aquí no es solamente tener un programa donde informes, es que dejes que te pregunten. Y eso es algo que le valoro mucho a esta administración, porque aquí sí hay libertad. Aquí sí hay libertad de expresión. Antes de comenzar, amigos, yo quiero preguntarles a ustedes, es una pregunta bien breve, porque a mí me tiene bloqueada y no sé. ¿Alguien sabe si Lili Téllez ya pidió que expulsaran de México a Gloria Álvarez bajo el mismo artículo, el 33? Es una pregunta que mame. ¿Alguien sabe? Es que me quedé, como ayer estaba pidiendo que el presidente López Obrador expulsara a Abraham Mendieta, porque pues extranjero y no puede opinar, que es que según ella, ¿alguien sabe si ya también lo pidió para Gloria Álvarez? Es guatemalteca, llegó aquí gracias al Grupo Salinas, desde el 2018, no, nada. Hace unos días estuvo con Alarraqui, Lozano. ¿Alguien sabe si ella? Me quedé con esa duda y todavía no logro responderla. Si usted la conoce, écheme la mano, porque luego ando bien despistada por estos caminos del Señor. Y amigos, ayúdenme a compartir este programa. Si les gustan las cosas como las decimos en estos espacios libres como el viento sin censura, échenos la manita o dos o tres o las que caigan, dependiendo dónde nos vea. Si nos está viendo en Sin Censura TV, en Sin Censura Media o en Sin Censura Presenta, usted ayúdenos con los pulgares arriba, con todos sus comentarios y a mandar esta información a todos lados, a compartirla en el chat desinformador de las tías y de los tíos de WhatsApp y de Telegram. Y también les voy a pedir encarecidamente que nos ayuden, pero sobre todo a desfifirizar la nación. Ya tenía mucho que no lo decía, ¿verdad? Hay que desfifirizar a la nación. Eso es algo que solamente podemos hacer ustedes y nosotros. Está en nosotros hacer este movimiento, desfifirizar, el de cambiar el sentido de la historia. Y eso lo vamos a poder hacer única y exclusivamente en estas elecciones, porque aquí es nuestra oportunidad. Y hablando de desfifirizar,